¿Qué hay, Palomía? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos otro nuevo video, Palomía. Espero que les guste. Ahorita vamos a ir a conocer la piedrera a petición de una seguidora del canal. Me comentó que quería conocer de dónde extraían la piedra para mampostería. Esa piedra que se usa para cimentación y para gaviones, que se utilizan. Los gaviones son como unas mallas de acero inoxidable en la cual se le echa la piedra rosa y se le pone a los laterales, a los vados, que se utiliza para cuando pasa el arroyo no destruya los laterales, pues, en este caso. Y pues ahorita vamos a ir a grabar a la piedrera, Palomía. Espero que les guste el video, se suscriban y lo compartan. Aquí nos acompaña el famoso Juanito, man. Ya por ahí ya lo conocen. Un saludo para la banda, Juanito. Hola, chavalos. Entonces ya vamos para allá, Palomía. Espero que encontremos a la raza ya chambeando porque ya es tardecillo. Hasta ahorita hace ratito me dijeron que andaban por allá y ahorita voy para allá a ver si los alcanzo. Entonces ahí vamos, ahí le vamos a grabar desde que salimos de aquí hasta que lleguemos allá. La piedrera se encuentra por la colonia Rinconada, hacia el fondo es un cerro, entonces está alta la subida y pues ahorita la van a conocer, Palomía. Pues así está el rollo, Palomía. Como les comentaba, la piedrera queda aquí en la colonia Rinconada, por aquí está la pasada más bien, y aquí uno pues empieza a subir. Se lo vamos a poner para que vean. Plebes, voy a poner la cámara afuera a ver si no se cae. No creo, para que grabe mejor. Vamos a ver. Palomilla, pues ya estamos aquí en la piedrera, mire, ya alcanzamos a llegar aquí. Como se pudieron dar cuenta, siempre son una vereda que siempre, si no conoces, te pierdes. Yo ya tenía tiempo que no venía, pero pues ya más o menos sí ubicaba por donde estaba el movimiento. Entonces ahorita nos vamos a acercar con la Palomilla para ver cómo cargan a mano y cómo la cargan con la máquina del camión. Pues aquí está la Palomilla ya cargando la piedra, así es como se carga, mire. Y siempre está peligroso acercarse mucho porque miren cómo está el cerro. Pero así está la piedra. Aquí tienen una poquita y ahí le van echando a mano. Le van echando a mano para que no se vaya con rajuela, para que vaya limpiecita. Y ahí está la retro. Por acá vemos que está otra máquina chambeándome. Quién sabe quién será. Está cortando ahí. Está cortando en el cerro. Y aquí es como se ve el corte, miren que aquí le van con una barra, le van abriendo camino ahí entre las piedras, miren cómo se ven esas piedrotas. Y ahí van sacando poco a poco y unas salen así como barrosas, porque tienen barro, miren, como barrosa.
Así está el rollo, pues, así es la chamba de esta palomía, menos como llenaron el bote de piedra, bien lleno. Me tocó que antes los piedreros se colgaban de una cuerda del cerro y se aventaban, y empezaban a picar para que cayera, pero es muy peligroso. Ahí arriba le meten como unas cuñas para que caigan, ¿no? A veces sí tienen suerte y caen como 2, 3 mil metros de una sola. Y ya se ahorran la máquina, ya no meten máquina, ya cuando menos cae, aquí abajo ya la corta. Y así está el rollo, pues. Y así es como paran al camión. Al camión de 14 metros. Y ahí poco a poco se va llenando de cucharazo en cucharazo. Aquí es la famosa piedrera, acá la, por la colonia Rinconada está la entrada, palomía. Pues así está el rollo, plebe, así es la chamba aquí en el cerro, mira, es tirar la piedra, quebrarla y cargarla. Y hay veces que no hay máquina que cargarla, el dompe, y ahí está más cabrón. Y en algunos lugares, por ejemplo, aquí se le llaman labores, esta es por ejemplo una labor. En otras labores tienen su cargador, o sea, cargador es como un tipo, una mesa, digamos, ¿no? Para que quede más, para que no les quede tan alto el dompe. Una mesa de tierra o algo así, una manera, ahí les voy a poner la foto para que sepan cuál es el cargadero que le llaman ellos. Miren la hermosa vista que tenemos aquí, miren, desde la piedrera se ve bien el fregazo, ahí está el cerro atravesado y todos los cerros por allá, miren. Se ve el fregazo. ¿Qué hay, palomía? Pues aquí andamos, ya vamos bajando del cerro, palomía. Aquí está el Juanito, miren, un saludo para la banda. ¿Qué tal, chavalo? Ya vamos de regreso, pues gracias a Dios nos fue bien y pues ya les tocó conocer por ahí el cerro. Cerro de la Piedra Rosa. ¿Y qué lugar de la piedra de aquí? ¿No he estado parte del color? No, fíjate que en Guanajuato también hay. ¿Sí? He visto yo en las fotos que suben la palomía ahí en el Facebook, en internet. De Guanajuato es igualito que aquí. Lo que es, no, la geografía. Sí. Y ya ves que en Loreto hay pura negra. Ajá. De esa redonda volcánica. Sí. Sí. Y allá no, igualita que la de aquí. Lo que es la vida. Sí. Pues así está el rollo, plebes. Así está aquí. Pues ya nos tocó la oportunidad de que conocieran la piedrera. Ahí los comparto el video para todos ustedes. Espero que les guste el video, se suscriban, lo compartan, palomía, lo compartan. Ahí muchas gracias por todo su apoyo. Ahí la llevamos poco a poco, cada día somos más suscriptores. Y pues aquí le dejo esta hermosa postal, mira cómo se ve la vista de aquí de la piedrera, ¿no? Ahí se ven todos los cerros. Pues así está el rollo, palomía. Ahí nos estamos viendo, suscríbanse.